Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comenzamos La Cosa Como Es, correspondiente a este día, acompañándoles por supuesto por Tele Radio América, Canal 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y también por todas nuestras redes sociales. En este día nosotros tenemos un programa especial, digamos, porque nos vamos a dedicar a recuperar la memoria. Hoy es 10 de julio del año 2019 y en este día, según lo que tenemos entendido, hay informaciones, por lo menos es lo que corre entre los congresistas que están ahora en el Congreso Nacional, es que esta tarde se presenta el proyecto para la modificación de la Constitución. Lo haría un senador de la República, incluso me han dicho el nombre, como no tengo la certeza, no lo digo, pero se ha dicho que un senador de la República será el responsable de presentar ante el Senado esa resolución para posibilitar o abrir el camino que posibilitaría una reforma constitucional cuyo tema principal sería el de eliminar ese artículo introducido en el año 2015 que impedía o que impide al presidente de la República presentarse nueva vez. Fue un artículo que a su vez lo habilitó para que se presentara a las elecciones del 2016, elecciones que ganó. De modo que durante todo este tiempo antes, durante el proceso de reforma constitucional pasado y lo que ha pasado en este momento, en todos estos meses, hay gente que dice una cosa hoy y dice otra cosa mañana. Yo creo que hoy es un buen día para fijarnos en las principales palabras que se han ido desdiciendo a lo largo de este trayecto. Quizás la primera palabra que más se desdijo y que le ha costado mucho en términos públicos, porque cada vez hay gente que lo recuerda, fueron las palabras del actual presidente de la República, que antes de ser electo en el año 2012 como por primera vez a la presidencia de la República, tuvo estos términos para calificar la reelección. Reelección que ya había rechazado, hay cantidad de videos, pero este pasó a ser el más simbólico de todos. Decidí a buscar la reelección. Tenía que estar en capacidad de tragarse un tiburón en decomposición sin eructar. Con estas palabras, el señor von Bernard quería decir que cuando un presidente busca la reelección presidencial, tiene que tirar en el zapacón todos los escrúpulos. Esas fueron las declaraciones del presidente de la República. Hasta memes surgieron después con el tema del tiburón podrido. El presidente decía básicamente que era un obstáculo para el desarrollo institucional y democrático la reelección presidencial, que él no la buscaría, y decía: me bastan 4 años más. Pero llegó el 2015, cambió de idea, hubo una crisis en su partido, estuvo casi a punto de la división. Hoy recuperábamos la memoria mirando lo que se decía por aquellos días, días muy tensos. De hecho, lo recordaba cuando lograron un acuerdo el secretario general Reinaldo Pared Pérez. Se pusieron de acuerdo en el camino y cuando eso se logró, el presidente de la República dio un discurso de poco más de 20 minutos que todavía permanece colgado en la página de la presidencia de la República. Era su compromiso de que esta era la única vez y de que esa tenía una meta y de que habían una serie de cosas a las que se comprometía. Pasaban un periodo difícil dentro del Partido de la Liberación Dominicana con acusaciones, contra acusaciones y con un país prácticamente paralizado cuando el presidente sale y da este discurso, ya aprobada la reforma constitucional que habilitaba el camino para presentarse nueva vez. La enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos 4 años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Edith Febles, La Cosa Como Es. Otra cara del mismo discurso es la que sostiene el presidente de la República. Veamos lo que él decía en ese mismo discurso que, como les digo, está en la página de la presidencia de la República. Una vez aprobada la reforma constitucional que posibilitó que se presentara a un periodo que ganó, el cual todavía está ejerciendo.
Esta reforma es un paso adelante en la madurez de nuestro Estado Democrático de Derecho, además de una demostración contundente de la capacidad de nuestras fuerzas políticas de dar respuesta a las necesidades del pueblo soberano. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. 8 años y nunca más. Es decir, que un presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma, daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno, como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. Edith Febles, La Cosa Como Es. Voy a recuperar ahora algunas de las palabras de algunos de los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. La última declaración, por ejemplo, la hacía anoche Francisco Javier García, ministro de Turismo, para decir que no, que en el acuerdo que habían firmado de 15 puntos no estaba contemplado que no se pudiera reformar la Constitución nueva vez, habilitando y diciendo que sí, que se puede dar paso a una reforma constitucional en este momento. De modo que me he ido al archivo previo a la reforma constitucional del año 2012. Francisco Javier García fue a un programa de televisión. Le preguntaron sobre lo que se decía entonces, porque empezó como ahora con un murmullo, y como empezó también con Hipólito Mejía, comienzan que si son espontáneos. Todo el mundo sabe que no hay tal espontaneidad, que eso es cultivado en los actos donde van, que si la gente está pidiendo, que el pueblo está pidiendo, que la gente quiere, que por favor, que el presidente se sacrifique. Esa es una cartilla ya conocida, y entonces a él le preguntaron, y en este video de archivo de Francisco Javier García, entonces, vean ustedes lo que él decía cuando se planteaba como un murmullo, pero todavía no oficializado, la idea de que Danilo Medina se presentara nueva vez a la repostulación, y para eso era necesario modificar la Constitución de la República. Busquen los 15 puntos en que el Comité Político llegó a un acuerdo. Ahí no dice que el Congreso nunca más podrá... Perdónenme, pero estoy pidiendo lo anterior. He pedido al director que me pidiera el video de archivo, que era el número 5, que es Francisco Javier. De hecho, lo he referido en mi comentario, entonces no tiene sentido para la gente comprender. Ustedes me disculpan, pero vámonos con el video número 5 de archivo de Francisco Javier para que escuchemos después ese que ustedes estaban mirando, que fue lo que él dijo anoche, lo cual implica un cambio absoluto de posición. Nos fuimos con el archivo. Yo respeto todas esas propuestas que hacen los compañeros, pero el que le habla de reelección presidencial a Danilo es que no lo conoce. Danilo es un hombre muy respetuoso. De lo más respetuoso que es respetuoso de su palabra. ¿Por qué Danilo renunció como secretario de la presidencia? Porque no estaba de acuerdo con la reelección. Entonces, ¿con qué cara le saldría a Danilo a la sociedad dominicana ahora diciéndole, yo estoy de acuerdo con la reelección? Danilo ha construido una imagen, y hay que entenderlo, y ha construido una imagen positiva sobre la base de que es una persona de palabra. Pero no es que es una persona de palabra teóricamente, es que es una persona de palabra de verdad. Yo tengo más de 30 años conociendo al compañero Danilo Medina. Si Danilo se para aquí y te dice que eso es un vaso de agua, cuando sale allá afuera no te va a decir que es un vaso de refresco, es un vaso de agua. Edith Febles, La Cosa Como Es. Y cambió de posición, efectivamente. También cambió de posición Francisco Javier García. Anoche, bueno, ayer daba unas declaraciones, queremos que ustedes escuchen. Tenemos el audio de esas declaraciones donde dice que bueno, que se puede reformar porque en el 2015, cuando se hizo la reforma de la Constitución, que fue el Comité Político que le decidió, en esos 15 puntos no estaba contemplado que no se pudiese hacer una nueva reforma. Pero lo que es más, en el 2015 la reforma se hace
hace luego de un acuerdo en el comité político. Es el comité político, y en ese sentido, refiriéndose a los 15 puntos, reconoce el liderazgo del comité político respecto al Congreso Nacional. Anoche dice que no, tampoco, que el Congreso es soberano, como si aquella vez, en el 2015, hubiese sido algo que le nació a los legisladores, le nació a los diputados, y así, soberanamente, por ellos mismos, decidieron introducir y formular ese proceso de reforma cuando todo el mundo sabe que fue un acuerdo del comité político. Obviamente Leonel Fernández resultaba perdedor de ese acuerdo, en todo caso lo firmó. Y los legisladores lo hicieron porque había un compromiso, ¿cuál? Que se quedaban cada uno en sus respectivos puestos. Fue decir, nosotros nos quedamos aquí en la presidencia, en el Ejecutivo, y ustedes se quedan en los mandos medios, Cámara de Diputados, Senado de la República e incluso nivel congresional, porque se reservaron todas las candidaturas. Recordemos entonces, o escuchemos lo que decía ahora Francisco Javier García, porque es un cambio de postura, solo basta comparar una declaración y la otra. Busquen los 15 puntos en que el comité político llegó a un acuerdo. Ahí no dice que el Congreso nunca más no podrá legislar para modificar la Constitución. El Congreso es soberano. El que tenga una fuerza en el Congreso, que la exprese llevando a sus congresistas para que ellos voten a favor o en contra. Y ahí paso a decir lo siguiente. El Congreso es soberano y hay que dejarlo que actúe con soberanía. Edith Febles, la cosa como es. Ahora habla de la soberanía del Congreso. Yo me he dedicado a buscar hoy en todos los archivos, y de hecho lo que tengo son muchas declaraciones de dirigentes del propio Partido de la Liberación Dominicana, donde hablan de ese gran poder del comité político, de ese partido, de cómo es el que establece la política interna del partido, incluyendo la política congresional. O sea, el comité político es el gran poder, un comité no electo por el pueblo, unos miembros no escogidos, pero evidentemente son los que manejan y cada vez se recurren una y otra vez a que la unidad de ese partido dependía de lo que ese comité político decidiese. No es una cosa que depende del Congreso Nacional. Vamos a es al revés. Vamos a ver, él dijo, busquen los 15 puntos, esos 15 puntos que fueron aprobados en esa reunión que se hizo del comité político, ya en casi en extrema unción. Cuando ya no había más caminos, el PLD se reúne, el comité político del PLD se reúne y adopta 15 puntos. Vean ustedes el resumen de los 15 puntos, lo daba el entonces secretario general, todavía lo es, todo se quedó igual, Reinaldo Pared Pérez. Se acuerda respaldar e iniciar oportunamente, a través de la representación legislativa de nuestro partido, una modificación de los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución de la República, a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos por la reforma de la misma a futuro. 3. Hacer reserva en sentido general de cara a las elecciones nacionales del año 2016 de las candidaturas a la senaduría y de la Cámara de Diputados que ostentan actualmente los compañeros y compañeras en ejercicio. 4. Se reitera la actitud seguida por este organismo de seleccionar, atendiendo a un criterio fundamentado en el equilibrio, a los compañeros que integrarán la presidencia y vicepresidencia de las cámaras legislativas. 5. Mantener a los actuales incumbentes de las alcaldías y de los distritos municipales, siempre y cuando se demuestre un buen posicionamiento electoral en sus respectivas comunidades. En este caso, se excluyen las candidaturas reservadas para fines de alianza. 6. Impulsar la posposición para el último trimestre del año 2020 del Congreso Nacional del PLD. 7. Acoger el criterio de que las decisiones a ser tomadas por el Comité Político del PLD sean en base al consenso entre los integrantes de este organismo, y en su defecto será necesario que la 3/4 parte de la matrícula del mismo. 8. Que las vacantes a ser llenadas de los miembros del Comité Central, cuando fuere procedente, se hagan en base a criterios equilibrados. 9. Propiciar la integración de los miembros de la comisión organizadora que tendrá a su cargo la escogencia de las candidaturas congresuales y municipales
para las elecciones del año 2016. 10. Ratificar los acuerdos de alianza con los partidos que integren el bloque progresista, concediéndoles plenos poderes al candidato presidencial para los pactos de candidaturas. 11. Otorgarles los correspondientes poderes al candidato presidencial del PLD para la concertación de pactos de alianzas con otras fuerzas políticas que no formen parte del bloque progresista. 12. La conformación de 2 equipos de campaña a nivel nacional para las elecciones generales del año 2016, en el entendido de que el primero de ellos tendrá la responsabilidad para el nivel de la candidatura presidencial, el cual será coordinado por el candidato presidencial o la persona que él designe, mientras que el segundo, es decir, para las candidaturas congresuales y municipales, será dirigido por el presidente del PLD. 13. Que la integración de los respectivos comités de campaña para los diferentes niveles y localidades se hagan de una manera equilibrada para garantizar la unidad y el trabajo en equipo. 14. Apoderar a las instancias orgánicas correspondientes cuando procediere para la ejecución y puesta en práctica de algunas de las acciones señaladas en el presente documento. Entiéndanse, Comité Central, Congreso Elector, Plebiscito Partidario, etcétera, etcétera. Y 15. Asumir el compromiso de no accionar ni entablar instancias de apoderamiento a las denominadas altas cortes. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 28 días del año 2015, firman Leonel Fernández Reina, Danilo Medina Sánchez, Reinaldo Pared Pérez, Margarita Cedeño de Fernández, Abel Martínez, Alejandrina Germán, Alma Fernández, Bautista Roja, Carlos Amarante Baret, Carlos Pared Pérez, César Pina Toribio, Cristina Lizardo, Eduardo Selman, Euclides Gutiérrez, Félix Jiménez, Francisco Javier García, Franklin Almeida, Gonzalo Castillo, Jaime David Fernández Mirabal, José Joaquín Vido Medina, José Ramón Fadul, José Tomás Pérez, Juan de los Santos, Juan de Vito Cartuntaz, Julio César Valentín, Lidio Cadet, Lucía Medina Sánchez, Manuel Ramón Ventura Camejo, Miriam Cabral, Radamés Camacho, Radamés Jiménez, Radamés Segura, Rafael Alburquerque, Rubén Jiménez Pichara y Simón Lizardo. Ese es el documento refrendado y firmado por los 35 integrantes que forman parte del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Edith Febles, la cosa como es. Y esa, bueno, fue la conclusión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Una vez el Comité Político, que había tenido todo ese contratiempo, de hecho, Reinaldo Pared ahí lo plantea y como que se emociona. Y dice, han sido días difíciles, muchas reuniones. Y hay un periodista que le pregunta y le dice, ¿y cómo queda Leonel Fernández? ¿Le dan seguridad de que en el año 2020 él va, que tiene reservada, qué gana él? ¿Cómo es eso? Y Reinaldo esquiva la pregunta de alguna manera. Está en la página de ellos mismos, del PLD. Y le dice, bueno, los resultados están aquí, esto es lo que se ha decidido y demás. Pero quedó claro la posición del presidente de la República. No decía en el 20 es Leonel Fernández que va. Lo que sí decía es que esa constitución la estaban reformando para posibilitar que el presidente se repostulara, se repostuló y ganó, y habían unos compromisos que no lo inventó nadie, lo dijeron ellos mismos, de ahí partían, era su palabra, y quedó en el texto constitucional, y la mejor manera de leerlo es tal como quedó aprobado porque tenían la mayoría, salió del comité político, lo presentan en el Congreso, y le corresponde precisamente a Reinaldo Pared Pérez hacer la presentación, aquí lo tenemos. Y como transitorio, presentamos de manera formal el siguiente texto, artículo transitorio. En el caso
presidente de la República, correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro periodo ni a la vicepresidencia de la República. Esa es la propuesta que de manera formal de modificación al artículo 124 y como transitorio le hacemos a esta honorable asamblea. Edith Febles, la cosa como es. Y así quedó, y algunos miembros del comité político salieron a explicarlo a las calles. Hay una entrevista que me tocó hacer junto con Marino Zopete en el programa El Despertador. Yo recupero dos cortes, uno muy breve, otro ya más amplio. El primero de ellos, donde el ingeniero Temístocles Montás explica claramente, aunque está la palabra del presidente, yo me imagino que no hay que echar tanto sazón de decir cuál era el compromiso cuando en voz del presidente está expresado. O sea, comenzamos con el presidente de la República, pero es un poco que en el mismo comité político sobreabundaba por aquellos días la idea de que era un compromiso de todos, de que había un pacto, de que era una manera de salir de la crisis. Y entonces Temístocles Montás se lo resumía de esta manera, con unas palabras muy breves. Lo que estoy planteando, que para mí lo correcto, lo conveniente, y es el compromiso que asumió el presidente Medina en el comité político, es volver a un esquema como el que se deshizo cuando se aprobó la reforma del 2010. Pero sin dos él. Dos periodos. Pero sin él. Y bien febles, la cosa como es. Se plantea dos periodos y nada más, pero de hecho se planteó y se le preguntó a Temístocles Montás un poco más. Estos son unos 3 minutos y medio donde él explica bien claro cuál es la idea. Y de hecho Zapete le planteaba, y si, cuando llegue el año 2000, para las elecciones del 2020 en la antesala, se les ocurre nueva vez hacer lo mismo, es decir, decirle a este país que hay que hacer una nueva reforma constitucional, y él decía no, esto es poniéndole un seguro a la constitución en este momento, veamos por su propia voz. Desde los tiempos bíblicos se sabe que el poder enceguece, ensordece y obnubila la mente. Tú eso lo sabes, porque eso no lo predicaron a nosotros. Sí, sí. El poder enceguece, ensordece y obnubila la mente. En la democracia, lo que se ha entendido es que para evitar eso, hay que regular el ejercicio del poder. Hay que establecer el límite al ejercicio del poder. Tú no puedes permitir que una persona llegue al poder y que crea que él se va a quedar ahí de manera indefinida o que puede volver cada vez que le da la gana. Y por eso se establecen restricciones al ejercicio del poder. Yo creo que lo importante en este proceso que se está tratando de poner en marcha ahora, para mí lo importante y el por qué yo lo estoy apoyando, es porque yo creo que vamos a establecer un mecanismo que permita de manera clara regular el ejercicio del poder y que usted gobierne y se vaya para su casa, pues, y que no esté reclamando después. Regúlenlo para que el que está no pueda. Pero eso es lo que te quiero decir, eso es lo que yo creo que se va a tratar de hacer ahora. Porque No, tú no me estás entendiendo. Yo te digo, si es regularlo, que Danilo Medina promueva la modificación de la Constitución, que se establezca el 2 periodos, pero que él se excluya. No, está bien, chulo. Eso puede ser, eso está bien, pero yo lo que te digo es lo siguiente. Si desde el punto de vista político, para que podamos avanzar, lo que conviene es que al compañero Danilo Medina se le dé una oportunidad de 4 años más. Está bien. Yo veo esto desde el punto de vista institucional, es establecer una mecánica, inclusive que no se pueda romper, porque alguien se le mete en la cabeza, de que usted va al gobierno, dura 2 periodos, si el pueblo le permite 2 periodos y se va para su casa. Pero eso es lo que yo creo, se puede romper, no es lo que se está haciendo ahora, bueno, no es romper. ¿Quién quita que no se haga lo mismo? Pero aprovechemos la ocasión ahora para establecer una mecánica. Se estableció antes y lo rompieron ustedes mismos. Yo creo que no se estableció. Yo lo que creo que debemos establecer ahora, Marino, para que 2 periodos y no más. Había 2 periodos y no más y lo rompieron, lo cambiaron. Correcto. Yo lo que estoy planteando es que enmendemos ese error. Vamos a enmendar ese error, que se cometió un verdadero error. Y un verdadero error, ¿tú sabes para qué?
¿Tú no sabes para qué? Pero eso, ¿quién dice que no se va a volver a cambiar con el mismo argumento? Lo que digo es que creemos una condición especial en la modificación a la Constitución que haga imposible modificar la Constitución para ese tema. Edith Febles, la cosa como es. Ese fue el argumento, que eso era salvando la otra situación y que ya que era imposible, que quedaba la reforma constitucional. Y ustedes vieron cómo lo explicaba y así salieron varios miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana a explicarlo. Yo debo decir que en las declaraciones que hay ahora, lo que he visto hasta el momento, los miembros del Comité Político que aparecen apoyando a Leonel Fernández y que hicieron esa rueda de prensa son los mismos que votaron contra la posibilidad de una reforma constitucional, porque una votación interna a la cual también se sumó la vicepresidenta de la República, compañera de Fernández. Entonces es la misma gente, de alguna manera es el mismo equilibrio de fuerza. De hecho, Fernández tendría probablemente 3 votos más que los que vimos en la última rueda de prensa ahora, en esa oportunidad, estamos hablando del año 2015. Ustedes vieron que gente que no apareció ahora, que no las vi, no significa necesariamente que se hayan ido de su lado, sino que no estaban en la rueda de prensa. Ustedes vieron lo que está planteado ahí. Lo que tenemos ahora es que todo lo que se dijo entonces en el año 2015 se desdice nueva vez. Es gente que se desdice, ya se habían desdicho, se dejaban su palabra sin ningún valor con lo que se había dicho antes, pero hacían un compromiso para ahora. Y ahora dicen, no, es que eso no está, no está en los 15 puntos, no figura, no, pero basta las palabras del presidente y basta de hecho el propio texto constitucional. Evidentemente, eso es como que todo el país tiene que ir al vaivén de la decisión de 35 personas que integran el comité político. Y mientras tanto, hoy el Congreso Nacional sigue militarizado. Qué falta de responsabilidad en un país donde estamos bajo ataque en la fuente de ingreso más importante, que es el turismo. Lo que se está diciendo fuera de este país es que este país está en una situación de inestabilidad. Y yo me puse a buscar, por ejemplo, las últimas noticias de República Dominicana. Los países como el nuestro, que no son países que influyen en las grandes economías, porque somos un país pequeño, que no tenemos grandes influencias, casi no salimos de la prensa internacional a no ser cuando hay problemas. O sea, aquí usted sale y revisa a ver que los periódicos que escriben de República Dominicana. Cuando pasa algo insólito, y cuando hay unos líos que son demasiado fuertes, porque ni siquiera los hechos cotidianos que en otro país fueran noticia, aquí no lo son. Si la policía de Venezuela mata a 3 jóvenes a los que está persiguiendo, eso es noticia mundial. Si la policía dominicana mata a 6, eso no es noticia. O sea, en el mundo entero. Entonces, ni siquiera aquellas cosas comunes que usted puede encontrar, pero por la situación y la influencia, no lo es. Ahora que una nueva turista está diciendo que aquí le hicieron daño en Punta Cana, que tenemos todo ese estado de cosas, le sumamos las imágenes de un Congreso Nacional, la Casa del Pueblo, militarizada. Una imagen impresionante, increíble, hoy se mantiene militarizado. Y en ese Congreso lo que prima hoy es el espíritu y la idea, se está cuchicheando, no sé si será verdad a fin de cuentas, pero todo indica que esta tarde se va a presentar ese proyecto, esa resolución que posibilita la reforma constitucional nueva vez. O sea, todo eso que se dijo hasta hace un momento es paja de coco, eso es cháchara, todo eso es cháchara. Las voces que se dieron, cháchara también. La Constitución de la República, cháchara también. Eso es plepla, eso no es nada. Eso se modifica según le interese cada cierto tiempo a cada gente. ¿Dónde está la seguridad de nada aquí? La palabra, el honor y todo eso, eso se va al viento. Eso se lo lleva el viento. Y si eso es en las cosas fundamentales, yo me pregunto en las demás cosas. O sea, es una cosa simple, en lo demás. Yo tengo otros videos porque evidentemente recorrer el archivo gráfico es muy importante, uno los encuentra. Y hoy, en este día y en esta jornada, no hay un acto más revolucionario que sacarle su propia voz y sus propias palabras. Uno no tiene que decir nada, solo decir, mira, esto era lo que se decía. Entonces, dime, ¿qué pasa? Vamos a ir a la pausa, regreso nueva vez con más, aquí en La Cosa Como Es.